mujeres como que no somos honradas por mostrarnos, quieren que seamos damas. Yo soy celoso y siempre la van a admirar por su belleza, entonces... Ya soy yo mostrando mi culo y qué loco, ¿no? Nuevamente Christian Nodal se encuentra dando de qué hablar, precisamente por la supuesta relación que él mantiene con la reconocida cantante argentina Julieta Emilia Cazzuccelli, mejor conocida como Cazzu. Y es que justamente luego de que Christian Nodal se dejó ver tomado de mano con ella, el nombre de Cazzu ha encabezado los principales titulares nacionales e internacionales. Y ahora nuevamente esta rapera argentina está entonces en el ojo del huracán, luego de que señalaran que Christian Nodal no se encuentra muy contento por una particular aplicación que la cantante argentina se encarga de usar. Y es que no es un secreto para nadie que con el paso del tiempo la tecnología continúa avanzando, permitiéndole entonces a todas las personas poder incluso hacer dinero fácil desde la comodidad de su hogar. Razón por la cual la cantante argentina decidió entonces trabajar sus finanzas gracias a esta particular aplicación a la cual las personas deben suscribirse, pagar una cierta cantidad de dinero de mensualidad y disfrutar de un contenido realmente explícito. Y es que la actual pareja de Christian Nodal, bajo el nombre de Nena Trampa, ha incursionado en estas plataformas digitales, creando entonces un contenido bastante subido de tono, del cual cada uno de sus seguidores por una suscripción de $10 mensuales puede disfrutar. De hecho, incluso según lo que aseguran algunos portales, esta rapera argentina ha logrado entonces capitalizar $20,000 mensuales gracias al contenido que ella sube a través de esa plataforma. Lo que deja entonces en evidencia que esta rapera argentina no solamente vive de la música. Sin embargo, luego de haber sido relacionada con Christian Nodal, todo indica entonces que al famoso cantante sonorense no le agrada mucho la idea de que su actual pareja se esté dejando ver por otros hombres con muy poca ropa, razón por la cual entonces aparentemente Christian Nodal le ha estado exigiendo a la argentina que se encargue de cerrar este particular perfil porque ella no tiene necesidad de estarse exhibiendo. Lo cierto del caso es que algunas fuentes cercanas a Christian Nodal han estado asegurando incluso que el famoso sonorense se encargó de asegurarle a la argentina que él cubriría todos sus gastos con tal de que entonces la rapera se alejara por completo de esta plataforma. Sin embargo, también aseguran que esto no se encuentra en los planes de la cantante debido a que justamente esta sería una de sus principales fuentes de ingreso. Sin embargo, a pesar de que esta pareja se ha dejado ver en los últimos días bastante acaramelada, ninguno de los famosos hasta el momento ha salido a confirmar que justamente en efecto mantienen una relación. Incluso fue la misma rapera argentina quien hace pocos días estuvo declarando que ella se encontraba soltera y que no tenía ningún tipo de intención de comprometerse. Pero recordemos también que en los últimos días se ha estado rumorando de forma muy fuerte que además esta cantante argentina podría incluso estar embarazada de Christian Nodal y que ambos cantantes ya estarían planificando extender un poco más la familia que podrían conformar. Lo cierto del caso es que Cazzu también estuvo asegurando que ninguna pareja entonces aceptaría el hecho de que ella se encargue de crear este tipo de contenido a través de esa plataforma. Incluso esto ya ha quedado en evidencia al demostrarse entonces que Christian Nodal, a pesar de no ser ya su novio de forma oficial o al menos confirmado, le ha estado exigiendo que deje de crear contenido para dicho perfil y que incluso le agradecía que lo eliminara por completo. Así que todo indica que Christian Nodal tal parece que no aprendió la lección, pues justamente está repitiendo los mismos errores con la argentina de alejarla de esas cosas que ella le gusta realizar, así como en su momento también lo hizo con Belinda, indicándoles que él podría mantener todos sus gastos. Esperemos entonces que más adelante no decida sacar a la luz algunos mensajes, asegurando entonces que le pedían dinero como si él fuese una especie de cajero electrónico. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.